Vamos a ajustar como Dios manda, ¿vale? Ácido clorhídrico con hidróxido de calcio. Da cloruro de calcio y agua. Bueno, mi método de ajustar es infalible. No puede fallar. ¿Vale? Yo pongo un numerito, digo una letra, delante de cada molécula. Y ahora hago una ecuación para cada átomo. Una ecuación para el hidrógeno, otra para el cloro, otra para el calcio y otra para el oxígeno. Y pongo a la izquierda del igual qué cantidad y los reactivos. Y a la derecha qué cantidad y los productos. ¿Cuánto hidrógeno hay aquí? A más 2B. Y eso tiene que ser los hidrógenos que hay aquí, que es 2D. Cloro, A. Y a la derecha hay 2C. Calcio, B. Y a la derecha hay C. Oxígeno, 2B. Y a la derecha hay D. Y ahora viene la parte que a mí me gusta. La parte L'Oréal. Ahora yo digo que C vale 1. Porque yo lo valgo. Porque me da la gana a mí. Y empiezo a despejar. Si C vale 1, A vale 2. Si C vale 1, B vale 1. Si B vale 1, 2 por 1 es D. Así que D vale 2. Y me falta por sacar la C. No. Me falta, no, ya está todo sacado. ¡Ah! Ya está justa. A vale 2. B vale 1. C vale 1. Y D vale 2. Además está perfecta, ¿vale? Pero la ajustes como la ajustes, una vez que está ajustada te van a pedir que hagas cálculo, ¿vale? Vamos a hacer algún cálculo y ya ves. Cuando me digáis borro. Yo. Mañana más. ¿Borro? Borro. Me van a preguntar. ¿Cuánta agua resulta de la reacción de 100 gramos de ácido clorhídrico? Y aquí viene la parte que a mí me gusta. ¿Cuál es la parte que a mí me gusta? Algo que me he inventado yo, que se llama la línea de masas. Vale, yo calculo el peso molecular de cada cosa y lo pongo aquí. ¿El calcio cuánto era? Yo. Esto se llama estequiometría. Y yo pongo abajo la línea de masa. Bueno, no la voy a poner. ¿Por qué? Porque hay gente.
usted no se entera con la línea de masa y como al final lo tenéis que hacer con factores de conversión, pues yo voy a hacer esto. Tengo 100 gramos de ácido clorhídrico. Voy a calcular cuántos moles son. Un mol de ácido clorhídrico son 36,5 gramos. ¿Vale? Y con eso calculo el número de moles. No me basta con eso, pero bueno. ¿Sigo? Casi. ¿Sigo? Ahora, tengo que calcular cuánto, porque me preguntan cuánto de agua resulta. Pues yo sé que según la reacción ajustada, 2 moles de ácido clorhídrico dan 2 moles de agua. Y esta es la fundamental. Esta me sirve para pasar de gramo a moles. Pero la fundamental es esta que viene de la reacción, ¿vale? Perdón, he puesto SCL, no, 2 moles de agua. Esta es la fundamental. La que relaciona el ácido clorhídrico con el agua. Y una vez que sé los moles de agua, sé los gramos. Un mol de agua son 18 gramos. Y ya sé los gramos de agua. Ya os digo que lo mío de la línea de masa mola más. Es más rápido, pero como no os van a dejar, pues nada. Esto da 49,32 moles, digo gramos, de agua. ¿Qué me piden, por ejemplo, el cloruro de calcio? Pues sería lo mismo. Pues si tengo 100 gramos de ácido clorhídrico, que son en moles, tanto, pues yo digo, 2 moles de ácido clorhídrico reaccionan para dar 1 mol de cloruro de calcio. Y luego pongo el peso molecular, 1 mol de cloruro de calcio son 111 gramos. ¿Vale? Es un problema de estequiometría. Y mañana lo vamos a ver un poquito con...